Bienvenidos, y pues estamos en el programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Síganos todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este, a través de este mismo medio y también en YouTube. El día de hoy tengo el honor de compartir en este programa con una gran joven, escritora, autora, ya también está pensando dar sus conferencias, ya está guiando un grupo de mujeres líderes y pues también nos ayuda a coordinar todas las giras que tenemos en Estados Unidos. Y en la editorial tiene dos libros ya publicados que hablan acerca de la violencia doméstica. Ella es Dana Morales, originaria de Puebla, México. Dana, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Alejandro, buenas tardes. Pues estoy mejor, mejor y mejor, como siempre lo dices, a pesar de este clima ya bonita. Está lluvioso, pero está rico. Es un clima muy bonito. Muy rico, Dana. Y con tu programa también se me pasó decir que Dana coordina el programa Entre Mujeres, que obviamente este programa ustedes difunden varios temas también de interés social para toda la comunidad y que es se transmite cada 15 días a través de estos mismos medios. Entonces, Dana, eres polifacética. Digamos que sí, pues es algo que se ha venido dando, Alejandro, y a mí me encanta. Me encanta hacer eso, como siempre lo he dicho, me gusta compartir o colaborar en algo que sé que está haciendo bien en la sociedad. Entonces, mientras tenga el tiempo y Dios lo permita, pues estamos para ello. Perfecto, Ana. Bueno, pues también queremos agradecer a cada una de las personas que nos escribe a través de estas redes sociales, a todos nuestros lectores, autores, escritores y todas las personas que nos han brindado su confianza a través de estos años con la editorial y con los seminarios, y también a nuestro equipo de profesionales en la editorial, desde lo que son los ilustradores hasta los editores y editoras, que nos apoyan desde diferentes partes de Estados Unidos, México y ahora Canadá también. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, traemos un tema nuevo, pero también que ya empezamos la semana pasada, que es acerca del cerebro. Relativamente todos los temas que tocamos en reingeniería mental tienen que ver con el cerebro, con la mente, que cómo funcionamos como seres humanos, entre otros temas más interesantes que son muy necesarios para conocernos mejor. Entonces, siguiendo el patrón que tenemos desde el programa anterior, el cerebro, los siete fantasmas del miedo, la parte 2, que son más que todo estados psicológicos, que es lo que hemos venido tocando. Hemos recomendado muchísimos libros, que yo sé que ustedes ya algunos tomaron nota la vez pasada, y si no, vayan a YouTube, en Alejandro C. Aguirre, y ahí van a encontrar todos los libros y las recomendaciones que hemos hecho, lo mismo que con el programa de Entre Mujeres. Entonces, antes de seguir con estos fantasmas del miedo y hablar de los traumas fisiológicos, los traumas psicológicos, que de ahí parte obviamente la mayor parte de esto y cómo la amígdala, que es la parte que se relaciona con las emociones, funciona, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría hacer mención de lo que vivimos este fin de semana, Dana. Estuvimos en un evento, vamos a abrir la revista. Estuvimos en un evento el fin de semana. Aquí tenemos la revista Reingeniería Mental Magazine en su segunda edición, donde tenemos en la portada a la familia Bernal. Y obviamente estuvimos presentando un libro en Queens. Es un poemario. Ahí está bien. Ahí lo pueden mirar. Yo sé que ya muchos de ustedes la compraron en Amazon y la tienen disponible. Pero estuvimos en este evento con nuestra autora Karina Reynoso, donde se estuvo compartiendo lo que es la poesía. Cómo ella se inspiró para escribir dos libros, dos poemarios en este caso, que vino recopilando durante todos sus años, desde su infancia, que ese día nos los compartió. La adolescencia, y obviamente ahora que ya es madre y también pues, autora y escritora. Entonces, en ese evento tuvimos la oportunidad de escucharla. Su historia es muy interesante. De hecho, sería bueno que haga un libro de ese tema, como se lo comenté, porque además de escribir bellos poemas, ella también tiene una historia de vida, ya que ella pues está batallando con el lupus, que sabemos que es una enfermedad que en el momento, al parecer, en la ciencia terrestre no tiene cura. Y bueno, entre otras cosas más que nos estaban narrando ese día. Vivimos una bella experiencia, conocimos personas hermosas, siempre cariñosas, afectivas, que nos apoyaron, incluyendo los patrocinadores, y el equipo editorial que nos honró con su presencia, que siempre nos apoyan las muchachas. Pero Dana,
de ese evento, ¿qué fue lo que tú te trajiste de ahí? ¿Qué fue lo que te impactó, lo que te gustó, lo que te inspiró? Además de que también yo sé que te gusta la poesía. Alejandra, lo que me gustó de ese evento es que la gente que, en este caso los patrocinadores de ella, colaboraron con nosotros, trabajamos en equipo, hicimos de todo lo que ella nos trajo, lo que nos compartió desde vinito, desde quesitos y uvas, y todos sus detalles, pues todos trabajamos en equipo, todos trabajamos en equipo, y quedó una mesa espectacular, lindísima. Y el ver cómo ella nos comparte y nos deja saber que a través de la poesía está compartiendo su vida. Correcto. O sea, todas esas emociones que ha venido creando, como lo dijiste, desde su niñez, la adolescencia, lo transformó en poesía. Ella comentó que dedicó como dos o tres poesías para el hijo mayor de ella, y lo cual es magnífico, porque a veces siempre creemos que nada más vamos a escribir parte de nuestra vida, o crear nuestra historia de vida, y ahí sacamos nuestros sentimientos, pero no, la poesía es una de ellas, que nos reflejamos en nuestros sentimientos escribiendo poesía. Y fue, la verdad, conocerla a ella, porque yo no recuerdo haberla conocido personalmente. Ya nos conocemos por Facebook, y pues ya cuando empecé a trabajar con ella en lo que es la coordinación, pues nos conocíamos vía telefónica, pero conocerla en persona, es una persona totalmente agradable, con una energía positiva, aunque ella a veces lo dice que tiene también sus bajes, ¿no? Emocionales, y cuál es, es entendible, porque todo el mundo tenemos de repente esa parte, pero lo importante es que a pesar de todo, con lo que tuvo en las manos, hizo su evento, sacó adelante su evento. Entonces eso para mí fue un aprendizaje muy fuerte, porque como en cada presentación yo siempre tengo un aprendizaje, entonces en vez con ella lo que aprendí, y es que siento que podemos, que todas aprendimos, es que podemos hacer un castillo con lo que tenemos. O sea, Correcto. teniendo unos palitos, unas piedritas, podemos construir un castillo para llegar a nuestra meta y cumplir nuestra meta. Entonces, para mí, lo que ella tuvo, lo hizo, y fue un tremendo aprendizaje para mí. Muy bien. Magnífico. Pues eso se ve muy relacionado en todos los eventos que hacemos, y ese es el tema justamente del día de hoy, hablar del miedo. El miedo ya lo hemos explicado, es una emoción. Y obviamente hay una cosa muy interesante. La mayoría de las personas cuando tienen metas, tanto metas mentales, metas espirituales o materiales, muchas veces llega un momento en que se truncan y es por miedo. Y entonces, remontándonos a 1938, cuando el doctor Gil empezó a trabajar en el libro de Burlando al Diablo, que ya lo hemos explicado, en este libro de psicología, nos habla de lo que es la psicología del miedo, de estos fantasmas o estados mentales que dominan nuestra mente. Y entonces, para empezar a trabajar en esto, en conocernos, debemos primero entender cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, que eso hemos venido haciendo durante todo el año. Hablando de estos temas, ustedes pueden buscar en YouTube y pueden ir encontrando poco a poco los programas que hemos venido compartiendo respecto a este tema. Entonces, estaba revisando ese libro que justamente hasta lo hemos en algún momento dramatizado en algunos seminarios de reingeniería mental, porque se ha escuchado mucho del miedo, se ha hablado mucho del miedo, pero el miedo es algo que no se elimina de la vida de uno, se debe de aprender a vivir con ello porque es una emoción. Y como una emoción, psicológicamente hablando, es algo que se desarrolla en nuestra mente. Y que también nosotros, por nuestra naturaleza humana, lo traemos ya incorporado en nuestra naturaleza. Y es algo que nos alerta, digamos, de ciertas situaciones que nos pueden hacer daño, porque eso es por instinto. En algún caso se le puede mencionar que está relacionado con la intuición, porque de ahí parte eso. El sexto sentido, cómo nosotros utilizamos nuestra intuición para prevenir ciertas cosas, y eso también lo explicamos en reingeniería mental. Entonces el miedo es algo que traemos adherido como seres humanos
en nosotros desde que nacemos. Entonces se ha escuchado mucho de que el miedo hay que eliminarlo. No, el miedo se debe de trabajar. Debemos de trabajar con el miedo. Porque como es una emoción, nos alerta. Imagínate que nos eliminemos el miedo. Entonces es como eliminar el estrés, porque como decía el señor Torres, ¿no?, en los seminarios, el estrés también es una energía, lo mismo que las emociones, que son energía. Cuando ya se materializan, obviamente ya entran en acción. Pero también es una energía. Entonces vivir una vida sin estrés es muy complicado. Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, a uno de los libros del doctor Amen, que ya hemos mencionado mucho, que habla de usa tu cerebro para rejuvenecer, ahí nos habla acerca de cómo podemos emplear nuestro cerebro con nuestros pensamientos, con nuestras emociones que están en nuestra mente, para poder desarrollar una plasticidad en el cerebro para que nos mantengamos jóvenes. Porque él dice que los pensamientos, como también lo afirma el doctor Marceli, Michael Marceli, en su libro The Brain Plasticity, cómo nosotros a través de los pensamientos y las emociones vamos moldeando nuestro entorno. Entonces, es importante entender que todas estas energías nosotros las podemos trabajar. Emerson decía que una de las cosas para matar el miedo, como él lo expresaba como filósofo que era y gran moralista, es que hay que hacer una acción. Y eso es lo más importante, hacer una acción, atreverse a hacer las cosas que nosotros queremos, porque esa es la manera en la cual nosotros podemos, digamos, brincar esa barda o dar ese salto. Claro, porque de ahí entonces es como nosotros lo superamos. Pero también hay ciertas cosas, que ya lo voy a hablar ahora, que nos han activado ciertas áreas del cerebro o que han dañado ciertas partes del cerebro, en las cuales han desatado más esta acción de esta emoción, de lo que es el miedo. Y bueno, de esto vamos a hablar más adelante, porque es importante entender que como emoción que es, y siguiendo con el libro de Burlando al Diablo, en este libro de psicología nos habla de cómo nosotros en ese diálogo interno, nosotros mismos somos los que desatamos esas energías, porque como las preconcebimos, entonces nosotros las creemos y las materializamos. En ese conversatorio que tiene el doctor Hill íntimamente con su otro yo, él explica que cómo nosotros a través de esas emociones, por ejemplo las negativas, como lo es la lascivia, la ira, la rabia, el odio, la codicia, entre otras más, nosotros nos vamos haciendo daño. Y de hecho muchas personas fallecen por cierto, digamos, por cierto control de sus emociones sobre sí mismos. Entonces de eso vamos a seguir hablando, porque este libro nos hace un reapunte de lo que es entender que la psicología del miedo es algo que todos debemos comprender y que es algo con lo cual debemos aprender a vivir, porque yo tengo muchos miedos. Claro, todos tenemos miedos, sí, pero muchos queremos eliminarlos. Entonces, es superarlos y aprender a vivir con los que tengamos, porque ahora vamos a hablar de los traumas. Afrontarlos. Correcto. Pero bueno, amigos, no me despido. Vamos a seguir en este momento con el programa. Vamos a hacer una breve pausa en un momento. Y vamos a regresar para hablar de estos traumas psicológicos. Queremos agradecerles a todas las personas que nos están sintonizando ya en este momento y que nos están mandando saludos. Muchísimas gracias. Así que no nos despedimos, amigos. Quédate aquí, Dana. Yo regreso en un momento y volvemos en unos instantes. No se vayan, ¿ok? ¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener tu propia tienda en línea? Vender tus productos o servicios a todo el país o incluso a todo el mundo. E-commerce puede parecer un mercado lleno de gente, pero aún es un mercado en crecimiento, con mayor cantidad de ventas mundialmente cada año. Así que no te preocupes, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Comenzar tu negocio en línea es mucho más fácil que vender a la antigua fuera de línea. Recuerda que el Internet no tiene límites. Por ejemplo, digamos que vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce sería una ventaja permitiéndote vender donde quieras. Es una diferencia enorme. De pronto, tu negocio tiene muchas otras ventajas, como herramientas de marketing en línea, redes sociales, ofertas personalizadas y descuentos. Estará siempre abierto, discreción y privacidad, una base de clientes más amplia y mucho más. Sin embargo, no importa lo que quieras vender, algo es crucial aquí, y esa es la tienda en línea en sí. Pero no te preocupes, ya que es ahí donde nosotros entramos.
Una tienda en línea exitosa tiene que ser mejor que la competencia, y la razón por la cual creemos que nuestras tiendas son las mejores es porque respetamos estos 7 elementos clave. Número 1. Análisis profundo. Cada proyecto exitoso necesita comenzar respondiendo algunas preguntas sobre el grupo objetivo, características específicas y la forma de llegar a él. Número 2. Buen diseño. Muchos diseñadores se centran solo en la página de inicio. Sí, la primera página es importante, pero la mayoría de los clientes llegarán a la página a través de motores de búsqueda directamente a algún producto. Por eso nos enfocamos fuertemente en las páginas de los productos, botones de acción y una fácil navegación del sitio. Número 3. Optimización de motores de búsqueda. El contenido es el rey. En el negocio de comercio electrónico esto es muy cierto. Sin embargo, solo se puede explotar todo el potencial de tu sitio web si está correctamente optimizado. No hay problema. Déjanos la magia del SEO a nosotros. Número 4. Integración de redes sociales. Solo un ejemplo para darte una idea. Dales a tus clientes la oportunidad de compartir sobre sus compras con amigos en las redes sociales y ve cómo el número de ventas y nuevos clientes crecen. Número 5. Motor de búsqueda fiable. Lo peor es cuando un cliente busca algo que realmente vendes, pero no lo encuentra. No te preocupes, esto nunca va a suceder en nuestras tiendas, ya que ponemos mucha atención a la funcionalidad del motor de búsqueda. Número 6. Versión móvil. El número de productos vendidos a través de dispositivos móviles está creciendo rápidamente cada año, así que nuestras tiendas son compatibles con móviles. Número 7. Seguridad. Una de nuestras más altas prioridades es el cuidado de información personal. El almacenamiento seguro de dicha información es esencial para la confiabilidad de tu tienda. Por eso todos nuestros sitios de e-commerce utilizan tecnologías de seguridad de punta. Un negocio en línea no tiene por qué ser difícil si se pone en manos de profesionales. Y con esto quiero decir nuestras manos. Así que toma el primer paso para la creación de tu nueva tienda en línea y ponte en contacto con nosotros hoy. Ok, amigos, regresamos a Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Y estamos hablando del miedo, Dana. Sí, pero antes de pasar a explicarte este miedo, me gustaría mandar unos saludos a todos los que nos están sintonizando y los que nos están viendo ahorita mismo. ¿Quién es? Yatsir Mix, Mix Art and Craft. También tenemos a Miguel Urquiza desde Chicago, a Jenny Jarkin Medina, Tere Santos. Bueno, a todas las personas que nos están sintonizando, que nos van a ver más adelante, que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Dana. Bueno, amigos, seguimos con el tema. Es interesante cómo se asocian las cosas y cómo vamos redescubriendo tanta información que hay ahora en el internet, con la gente que nos relacionamos, con los libros que leemos y estudiamos. Y por eso es importante estudiar libros y leerlos y aplicar, sobre todo, con lo que nos identifiquemos, porque es bien interesante. Sabemos ya que los hemisferios del cerebro están interconectados, el izquierdo está asociado a la felicidad y la motivación, el derecho a la ansiedad y la negatividad. Y bueno, todo esto se va desarrollando dentro de uno mismo con el paso del tiempo. Entonces vamos a compartir algo bien interesante. En el libro que hemos venido mencionando también, que les sugiero que lo adquieran, que es el libro de curación espontánea del doctor Andrew Weil, que al señor Torres le gustó de hecho ese libro. En ese libro nos da tanta información el doctor Andrew, y tiene muchos libros que hablan acerca de la autosanación. Él nos explica lo que son los traumas, y esos traumas ya lo hemos mencionado en cada programa, porque lo repetimos obviamente y lo reafirmamos. Porque en ese libro el doctor Bob Fulford nos explica que todo ser humano en su infancia puede desarrollar 3 tipos de traumas. Nos consiguen nuestros padres, desde ahí empiezan a nacer los traumas. Dice que el primero es el trauma de nacimiento. Fíjense, desde que ya estamos naciendo, desde ese momento ya estamos creando un trauma que puede afectar, digamos, nuestra adolescencia, nuestra adultez. Entonces nos dice que si la primera respiración no es profunda, dice que los ritmos craneales quedan restringidos desde el comienzo. Interesante los huesos que hacen que protegen nuestro cerebro. Entonces dice que esa primera respiración es muy importante para el ser humano. A lo largo del tiempo, el doctor Fulford afirma que los problemas de este tipo aumentan progresivamente, lo que es un punto negativo
en sus prácticas obstétricas. Dice que el segundo motivo más común es el trauma físico, que sobre todo los primeros años de vida, cualquier caída o golpe que deje a uno sin sentido, que interrumpa el ciclo respiratorio, aunque sea durante un momento, puede causar una limitación permanente para toda la vida en el mecanismo respiratorio primario. Es posible sentir, identificar y deshacer esas limitaciones con las manos. Eso es lo que él llama sacar el shock del cuerpo. Son cosas que uno va descubriendo. Y el tercero es, dice, tal vez menos común, es un trauma psíquico importante, sobre todo en los primeros años de vida. El doctor Pulford calcula que el 95% de las personas tienen limitaciones de uno u otro grado de esta función. Entonces hay que analizar un poquito estos tres tipos de traumas. Mucho que analizar. Yo siento, Alejandro, que no teníamos ese conocimiento. Al menos yo no sabía que el primer trauma es cuando en nuestro nacimiento, cuando nos conciben, ¿verdad? La segunda, pues no le pone mucha importancia. No es que tienes a tu hijo o a nuestros hijos que juegan soccer, como ya habías comentado, de que les gusta pegarle la pelota con la cabeza. Nunca sabía que les estaba, se estaban haciendo un daño, ¿no? Al pegarle una pelota con el brazo. Muy interesante, la verdad. Claro, y fíjate, una cosa bien interesante, por ejemplo, aquí en Nueva York, ahora que pasó lo de, bueno, se está celebrando el aniversario en septiembre de la caída de las Torres. Mucha gente en Nueva York, amigos, tienen todavía ese temor. Claro, por el terrorismo. Pero hay un trauma ahí, hay un trauma psicológico a nivel sociedad, a nivel social. Sí. Porque hay muchas personas, yo conozco mucha gente, que no quieren viajar en el subterráneo. Les dan miedo, ¿no? Pero ¿cómo voy a viajar en el tren? Y además no se quieren ni acercar a esa zona. Psicológicos y a nivel social, porque se quedaron con esa memoria, ¿no? Yo no estuve aquí en ese año todavía, pero sí conozco a gente que dice, no me gusta viajar en tren, estoy pensando que en cualquier momento puede haber un ataque terrorista y que la más mínima bolsa que ven por ahí sospechosa en el subway, alertan a toda la gente, y al alertar o llegar el servicio a la seguridad, como la policía, empiezan a alertar a la gente, todos se molestan. Y así como, ¿qué les pasa? ¿No? Es que puede haber un terrorismo y cosas así. Pues, como te digo, no estuve en esa época, en ese año, pero sí he visto gente que está totalmente traumatizada con eso. Claro, y una cosa son los traumas que nosotros recibimos externos, otros son los traumas internos, porque eso es otra cosa, cómo nosotros nos hacemos daño. Entonces, antes de hablar del niño interno, me gustaría mencionar que las enfermedades mentales obviamente también se desarrollan a través de estos procesos, porque como lo dice el doctor Fulford, a través del tiempo eso va avanzando progresivamente. Eso es lo que yo narré en el programa anterior, cuando me empujaron hacia la piscina, me estaba ahogando. Eso generó un trauma conmigo. Yo veo el agua y no es que tenga una fobia, pero siento esa, ¿me entiendes? Sí. Como que esa, repelo, digamos, eso por lo mismo, porque es un trauma. Y vivo con eso. Y por eso me meto al agua y estoy aprendiendo a nadar y todo eso, porque eso uno tiene que hacerlo. Afrontar los miedos. Exactamente. Entonces, aquí nos habla un poco de las enfermedades mentales, los tipos de enfermedades. Solamente voy a mencionar algunos para llegar a la amígdala, porque es importante hablar de ello. Dice, en la psiquiatría se dice que las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimiento, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser algunas ocasionales, algunas duran un poco más y obviamente pueden afectar la capacidad del ser humano de relacionarse con los demás y obviamente cómo vivimos nuestra vida cotidianamente. Algunos tipos de enfermedades o trastornos mentales están los trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de pánico, ahí entra el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias. La depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de alimentación, la personalidad, la paranoia, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. Y obviamente hay muchos factores que contribuyen a desarrollar esto. Y vamos a ver cuáles son los factores, que ya lo hemos mencionado también, pero estamos haciendo una amplitud de esta información. Dice que son varias causas de enfermedades mentales. Y de hecho muchos factores pueden contribuir al riesgo de sufrir o padecer alguna de ellas.
por ejemplo, los genes o el historial familiar. Una experiencia de vida o la experiencia de vida como el estrés o si ha sufrido de algún abuso, en especial durante la infancia, y entran los traumas psicológicos, los que hablaba él, el doctor Fulford. Factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. Y aquí viene algo bien interesante, y lo he repetido, pero las personas que están expuestas a ciertos químicos, tanto, por ejemplo, en las mueblerías donde utilizan barniz o donde hacen pintura, porque los químicos que contienen, las estéticas con los químicos, todo eso lo absorben y todo eso daña el cerebro, lo que al come. Y eso está bien expuesto en ese libro, de Usa tu cerebro para rejuvenecer, del doctor Amén. Entonces, eso va provocando, tal vez uno, digamos, no tenga en el principio ese tipo de, digámoslo así, de trastornos, pero uno los va desarrollando conforme se va enfermando el cerebro. A partir de la niñez, de los traumas que nosotros tengamos, cualquiera de los tres que nos marcan aquí en este libro, porque estamos hablando sobre esto, estamos enfocándolo desde ese punto, eso puede originar una enfermedad mental o una infección en el cerebro. Hay muchos problemas que uno puede desarrollar con el paso del tiempo. Y conozco personas que se exponen a esos ambientes y obviamente desarrollan dolores de cabeza, no comen bien, no duermen bien, tienen trastornos del sueño. Y eso se debe a que han inhalado mucho químico. Si usted trabaja en un sitio donde está expuesto a muchos químicos, está vulnerable a padecer ciertas infecciones y ciertos padecimientos, obviamente tanto fisiológicos como psicológicos. Porque si el cerebro está enfermo, la mente también lo está, porque se afecta como energía que es. Entonces aquí también nos habla de lo que es una lesión cerebral traumática, lo que es la exposición de una madre a algún virus o productos químicos que lo acabo de mencionar, cuando están embarazadas también, eso ustedes las mamás lo absorben y lo traspasan a los niños, porque es lo que le dan. El consumo de alcohol, de drogas, todas las sustancias químicas, tener una enfermedad seria como el cáncer también afecta, y obviamente lo que es la falta de actividad social. Porque eso también hace que mucha gente se deprime más en estos tiempos. Ahora, ¿eso se diagnostica de manera diferente? Claro que sí, la lesión cerebral, los tratamientos también existen. Toda esa información ustedes la pueden encontrar en internet. Pero me gustaría hablar un poco más de lo que es el estado psicológico, porque todos de una u otra manera tenemos un niño o niña interna, que es un tema que se está manejando mucho en la actualidad, pero mucha gente nada más lo dice y no lo explica. Entonces hay que explicar todo esto de lo que es el niño interno, la parte psicológica. ¿Quién adaptó ese concepto del niño interno? John Bradshaw. Él es el que adaptó este concepto de lo que se está tratando, de cómo reivindicar, cómo recuperar ese niño o niña interna que tenemos dañado desde la infancia. Entonces, solamente aquí hay algo bien interesante. Vamos a hablar de la amígdala. La amígdala es una parte, obviamente, que está en nuestro cerebro. Y obviamente forma parte, o los, por ejemplo en este caso los científicos, los psicólogos lo vinculan con el miedo, pero dicen que la amígdala es nuestra defensa emocional, es nuestra estructura más importante dentro del sistema límbico. En el libro, los libros del doctor Amén, hemos aprendido que el cerebro se divide en varias áreas. Los psicólogos como Bracho explican que tenemos tres tipos de cerebros: cortes, el reptiliano y el prefrontal. ¿Okay? Entonces aquí nos dice que es la guarda y que maneja nuestras emociones más irracionales, y esta parte del cerebro es en la que se genera la defensa contra los peores sentimientos que tenemos los seres humanos: el miedo, la ira y la tristeza. Es aquí en el sistema límbico. Ahora, nos explican aquí de cómo nosotros, obviamente, a través de la amígdala, pues ahí se relaciona varias emociones. Pero aquí nos dicen que el sistema, el término límbico, hablando de esta parte, que no lo estamos ilustrando, pero ustedes pueden ver una imagen atrás del cerebro, pero es bueno que adquieran estos libros, ¿ok? Cambia tu cerebro, cambia tu vida, es el primero, ¿ok? Para que vayan ustedes estudiando, porque ahí el doctor Amén pone imágenes de escáneres cerebrales que ha hecho a diferentes pacientes, y ahí explica todas las partes del cerebro y las funciones de cada uno. Pero se dice que el término límbico fue acuñado en el año de 1878 por el médico y científico francés Paul Broca, para designar un área compuesta por tres estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Obviamente esta información se está actualizando constantemente.
Este está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. El sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas, aquellas relacionadas con la supervivencia. Ahí nace lo que es el miedo, el instinto de supervivencia. Dice, como por ejemplo el miedo y la ira. Dice, y con las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento sexual. De hecho, algunos científicos aquí dicen que atinan, que a eso le llaman el cerebro reptil, puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos. Eso es lo que explica John Bracho en su libro de Volver a Casa. Entonces, la amígdala es nuestra defensa emocional. Por eso es importante estudiar acerca del cerebro, estudiar acerca de la mente, estudiar de cómo funcionamos como seres humanos. Es eso lo que yo he venido haciendo en estos años. Cómo yo funciono como ser humano, porque a veces tengo arranques de ira, porque a veces estoy triste, porque a veces no quiero comer, porque no duermo bien, porque a veces estoy mal geniado, tengo un genio terrible, porque, digamos, a veces trato a la gente indiferente. Todo eso tiene que ver, obviamente, con nuestro comportamiento, conducta, que se desarrolla en bases y mientes, como este tipo de padecimientos, tanto de origen fisiológico como de origen psicológico. Entonces, los traumas, sean independientes cuando, cuales sean, ya sea el trauma de nacimiento, el trauma fisiológico, el trauma psicológico, todos esos pueden desarrollar ciertos niveles, digamos así, de temor en el ser humano, independientemente del que ya traemos adherido a nosotros. Y bueno, ahora que has compartido eso, Alejandro, ¿llevas alguna regla para ir curando todo esto, ir sanando todo lo que nos acabas de compartir? Eso es lo que nosotros hacemos en los seminarios. Básicamente lo primero que hacemos es hacer un autoanálisis, lo que se hace en Freud, un psicoanálisis. ¿Cuáles son todos tus miedos? Los pones en una lista. ¿Qué miedo, por ejemplo, a montarme en bicicleta? ¿Qué miedo a salir a la calle? Porque hay gente también que tiene eso, padecen de eso. ¿Y cuáles son tus fortalezas? Básicamente es eso. Tus fortalezas es lo que tú tienes, tus habilidades, tus dones y todo. Entonces, los miedos que tú tienes, tú los tienes que ir, digamos, de una otra manera, afrontando. Afrontando. Y el ejemplo más claro nos lo da el doctor Gil en el libro de Piense y hágase rico, con el miedo a la pobreza. Ya vamos a volver a los miedos, todavía nos queda un poco de tiempo. Solo para terminar esta parte de la amígdala, porque es importante que sepan cómo está vinculado esto. Pero en sí, por ejemplo, las personas que, digamos, un ejemplo, si usted en este momento no tiene dinero en el banco, digamos cierto ahorro, es muy probable que el miedo a la pobreza predomine en su vida y lo domine y paralice su facultad de razonamiento, porque no tiene algo que le respalde. Y eso es una de las, me preguntas algo, la respuesta es que si usted tiene, digamos, un pensamiento muy por debajo de lo común, por lo mismo de que está pensando en sus deudas, o sea, se está enfocando en lo negativo y no en lo positivo, sería bueno que en algún momento vaya ahorrando, como lo dice el libro del hombre más rico de Babilonia, y ahorrando poco a poco en el banco y tener un respaldo. Cuando usted tiene situaciones económicas que están más por encima de lo que usted a veces puede dominar, usted sabe que tiene algo por ahí. Entonces, al usted tener algo, usted se siente respaldado de algo. Pero si no tiene, ¿qué pasa? Empieza a entrar en shock. Y entonces es donde se paralizan las facultades de razonamiento. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo respalde. Y muchas personas, de hecho, llegan a tener cierto tipo de depresión crónica. Tanto por problemas financieros, algunos obviamente fallecen. Pero eso es cómo contrarrestar el miedo a la pobreza. Junte un poco de dinero, métalo en el banco, no lo toque. Esos son los famosos ahorros que Robert Kiyosaki nos habla de inteligencia financiera, pero recordando que ahorramos, invertimos y donamos, ¿ok? No todo es ahorrar, también hay que donar y hay que reinvertir para que produzca. Y eso está en Piense y hágase rico y la guía para invertir de Robert Kiyosaki. Entonces, ese es un ejemplo. Pero ahora vamos a seguir con la amígdala para que veamos lo que nos dicen aquí los las personas que han estudiado más de esto. Dice la amígdala, dice, la estructura más importante dentro del sistema límbico y es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Esta parte del cerebro es en la que se genera la defensa y obviamente los sentimientos, como lo acabo de mencionar, las emociones como el miedo, el aire y la tristeza. Entonces, la amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para solventar situaciones de estrés también, miedo o peligro, y nos da una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor.
En definitiva, es la parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. ¿Sí ves? Entonces se trata de un control emocional, por eso en la psicología se habla del control, controlar emociones, y aquí vamos a hablar del niño herido. En la psicología se dice que todos nosotros tenemos tres, se identifican tres partes del yo. Padre, yo hijo y yo adulto. Correcto. Que todos tenemos psicológicamente hablando, ¿verdad? Cada una de estas, digamos así, entidades psicológicas que usamos y que tenemos juegan un rol psicológico, los famosos juegos psicológicos, y que hemos explicado hablando acerca del libro del doctor Eric Byrne, del análisis transaccional, que ya lo hemos explicado. Ahora, siguiendo estos estudios del doctor Eric Byrne y Dorothy, en el libro que hablamos de Nacidos para Triunfar, Dorothy Younger, en este libro se habla acerca de esos estados psicológicos, pero cómo nosotros podemos obviamente utilizarlos de manera apropiada, porque de ahí nace el niño interno herido, que John Bracho nos explica en su libro, porque uno lo llevó al otro. De hecho, John Bracho se inspiró en los estudios de Eric Byrne y obviamente de Alice Miller, entre otros más, otros grandes psicólogos y psiquiatras. Entonces, pasando a John Bracho, que ese es el presente, los libros que estamos estudiando, nos habla de que todos tenemos de una u otra manera una imagen psicológica de un niño que se daña por los traumas de la infancia, y entran los traumas fisiológicos como las violaciones, los abusos sexuales y los traumas psicológicos. También existe la violación psicológica. Entonces, ese tipo de traumas generan en el ser humano que se desaten cadenas de temores cuando crecemos. Y es cierto, cuando conocemos a una persona, por ejemplo, que fue abusada y la conocemos en la actualidad, podemos ver que esa persona tiene una personalidad, pudiera ser fragmentada, como lo dice en lo que es la, los estudios que se hablan en el libro de Nacidos para Triunfar acerca de lo que es la terapia gestal, como una orientación más para reunificar todas estas partes de la personalidad que también lo hemos explicado. Entonces, las personas pudieran no solamente manifestar una personalidad así, digámoslo así, abierta, sino también una personalidad con una autoestima muy por debajo. Y ni te miran ni a la cara. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y es eso justamente lo que estaba yo estudiando acerca de lo que es salvar tu vida en el libro de Alice Miller, que estaba discutiendo con el señor Torres y con Lex hace unos momentos. Porque hay una cosa bien interesante. Independientemente de que el niño o la niña haya sido herida por ciertas cosas, ciertos traumas, ciertas desvalidaciones de parte de nuestros padres, por abandono emocional, por abandono físico, por la partida de alguno de ellos, como me tocó a mí, a mis hermanos, es bien importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros vamos desarrollando a través, desde nuestra infancia hasta el presente del día de hoy, tiene que ver con la misión que nosotros también traemos aquí de vida, porque ahí se relaciona la parte espiritual, las pruebas que nosotros elegimos antes de venir a la tierra, porque nosotros las elegimos, independientemente de lo que creamos o el dogma que tengamos. Porque se habla mucho de psicología, de psiquiatría, de autoayuda, entre otros temas más. Pero una cosa es bien importante, todos nosotros tenemos una misión en esta vida y es trabajo de cada uno de nosotros responsabilizarnos de encontrarla, y de aquí se habla de lo que es el análisis existencial del doctor Viktor Frankl, y de aquí en adelante voy a estar hablando de ese análisis existencial, porque se trata de ser nosotros, de redescubrirnos, de cumplir con nuestra misión, tomar nuestra responsabilidad de la vida para hallarle un sentido y entonces ir sanando nuestro niño o niña herida, y sobre todo ir superando esos traumas, porque sí se pueden superar, y ahora que existe la plasticidad, o que se descubrió que el cerebro se va moldeando de acuerdo a los pensamientos y a las emociones que vamos desarrollando, sí se puede, pero se tiene que hacer un trabajo, y ese trabajo consiste en autoeducarse, en asistir a seminarios relacionados a estos temas, no de motivación. Motivación es un complemento, pero estudiar temas que de verdad profundicen en lo que nosotros tenemos. El por qué yo tuve una depresión, estuve en una depresión, por qué estuve sumergido en los vicios. Y todo eso nos explica John Bracho, porque eso tiene que ver con el niño y la niña herida. Si nosotros, durante el proceso que el señor Torres va a hablar la próxima semana en su programa, acerca de estas cuatro etapas del desarrollo del niño, si durante esas cuatro etapas, de acuerdo a Erik Erikson en su libro de Infancia y Sociedad, porque de ahí nace eso, si nosotros tuvimos necesidades insatisfechas, las vamos, o esos patrones los vamos a desarrollar y vamos a buscarlas en un futuro. Es decir, vamos a exteriorizar lo que nosotros vivimos de pequeños y que no tuvimos. Y por eso somos como somos el día de hoy. Somos muy temerosos, independientemente del trauma.
Y se pueden complementar muchas cosas, porque eso forma parte de la imperfección del ser humano en ese sentido. Porque entre más imperfecciones tengamos, digámoslo, independientemente de los traumas que se originan aquí en la Tierra, en esta envoltura que tenemos, espiritualmente también traemos arrastrando algo. Tenemos que afrontar eso, tenemos que sanar eso, porque, como te digo, si somos muy temerosos, si somos muy perfeccionistas, queremos que todo salga muy bien, y si no sanamos eso, estamos dañando a nuestros hijos también. Correcto. Entonces, ya siguiendo con el estado del yo, veo no sé si quieres mandar saludos a la gente que nos está mirando. Sí, claro que sí, tenemos aquí a Magdalena Aguirre, a Marisela Aguirre Tamariz, a Lucio Santos, a Antonowski y a Cielo Camacho, que nos están sintonizando. Así que todas estas personas, porque no se vayan. Y es que, Alejandra, no te interrumpo, porque sé que tú tienes mucho que compartir, y toda la gente que ahorita nos está mirando, sé que van a llevar un tremendo aprendizaje. Porque son muchos seguidores que nos han seguido desde entre mujeres, pero hoy, sin duda alguna, este tema necesita poner mucha atención de alguien que sabe mucho y que nos ha compartido muchas cosas, la verdad. Porque, es más, yo lo he puesto en práctica, Alejandro, y he ido afrontando muchos miedos, he ido sanando esa niña herida que tenía, y he ido conociendo de cuando me pongo como el yo madre, en este caso, o el yo adulto, y me ha ayudado bastante. Y sin duda alguna, el libro de John Bradshaw que tenemos y que nos ha recomendado me ha ayudado en tremendas cantidades. Puedo decir ahora que me siento más libre, que he ido decidiendo, he hecho mi lista, que tú dices de qué es lo que le tengo miedo, qué es lo que no le tengo miedo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y cómo lo puedo ir sustituyendo con lo que me gusta, con los pensamientos positivos que tengo. Y bueno, vamos a hacer un breve comercial, no nos despedimos, muchachos. Regresamos en un momento, quédense ahí por favor, y ya venimos a terminar y tenemos unos anuncios también. Claro que sí. Bueno, ya regresamos en un momento. ¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener tu propia tienda en línea? Vender tus productos o servicios a todo el país, o incluso a todo el mundo. E-commerce puede parecer un mercado lleno de gente, pero aún es un mercado en crecimiento, con mayor cantidad de ventas mundialmente cada año. Así que no te preocupes, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Comenzar tu negocio en línea es mucho más fácil que vender a la antigua fuera de línea. Recuerda que el Internet no tiene límites. Por ejemplo, digamos que vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce sería una ventaja permitiéndote vender donde quieras. Es una diferencia enorme. De pronto, tu negocio tiene muchas otras ventajas, como herramientas de marketing en línea, redes sociales, ofertas personalizadas y descuentos. Estará siempre abierto, discreción y privacidad, una base de clientes más amplia y mucho más. Sin embargo, no importa lo que quieras vender, algo es crucial aquí, y esa es la tienda en línea en sí. Pero no te preocupes, ya que es ahí donde nosotros entramos. Una tienda en línea exitosa tiene que ser mejor que la competencia, y la razón por la cual creemos que nuestras tiendas son las mejores es porque respetamos estos 7 elementos clave. Número 1. Análisis profundo. Cada proyecto exitoso necesita comenzar respondiendo algunas preguntas sobre el grupo objetivo, características específicas y la forma de llegar a él. Número 2. Buen diseño. Muchos diseñadores se centran solo en la página de inicio. Sí, la primera página es importante, pero la mayoría de los clientes llegarán a la página a través de motores de búsqueda directamente a algún producto. Por eso nos enfocamos fuertemente en las páginas de los productos, botones de acción y una fácil navegación del sitio. Número 3. Optimización de motores de búsqueda. El contenido es el rey. En el negocio de comercio electrónico esto es muy cierto. Sin embargo, solo se puede explotar todo el potencial de tu sitio web si está correctamente optimizado. No hay problema, déjanos la magia del SEO a nosotros. Número 4. Integración de redes sociales. Solo un ejemplo para darte una idea. Dales a tus clientes la oportunidad de compartir sobre sus compras con amigos en las redes sociales y ve cómo el número de ventas y nuevos clientes crecen. Número 5. Motor de búsqueda fiable.
Lo peor es cuando un cliente busca algo que realmente vendes, pero no lo encuentra. No te preocupes, esto nunca va a suceder en nuestras tiendas, ya que ponemos mucha atención a la funcionalidad del motor de búsqueda. Número 6. Versión móvil. El número de productos vendidos a través de dispositivos móviles está creciendo rápidamente cada año, así que nuestras tiendas son compatibles con móviles. Número 7. Seguridad. Una de nuestras más altas prioridades es el cuidado de información personal. El almacenamiento seguro de dicha información es esencial para la confiabilidad de tu tienda. Por eso todos nuestros sitios de e-commerce utilizan tecnologías de seguridad de punta. Un negocio en línea no tiene por qué ser difícil si se pone en manos de profesionales. Y con esto quiero decir nuestras manos. Así que toma el primer paso para la creación de tu nueva tienda en línea y ponte en contacto con nosotros hoy. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Bueno, Dana, ya estamos a punto de mandar algunos saluditos más. Sabemos que nos están mirando más personas que invierten su tiempo en observarnos, escucharnos. ¿Será que estamos diciendo algo bueno? Yo creo que sí, no, pero estoy segura que sí, es algo muy bueno que de verdad debemos conocer, debemos darnos cuenta, pues para curar muchas heridas que tenemos de nuestro pasado. Y vamos a saludar a Mariana Velázquez desde Denver, y también tenemos a Cristina García Rubiel. Pues saludos, gracias por sintonizarnos, y sin duda alguna, llevando tremendo aprendizaje el día de hoy. Y si no vieron todo el programa, pues yo sé que después lo van a ver en YouTube, porque todo esto queda grabado. Sí. Bueno, entonces, solamente los libros, Dana, y me gustaría mencionar uno más, entonces mencionar Los Fantasmas del Miedo y dejamos esto para otros programas por el tiempo que tenemos, que es breve. Bueno, hay una de las obras del doctor Daniel Amen que se llama Siéntete Mejor de Inmediato y para Siempre. Y aquí él nos afirma los 6 principios del pensamiento disciplinado que compartimos en California. Por eso es importante venir a seminarios donde se tocan estos temas, que no solamente es, como les decía, motivación, es conocer más de cómo funcionamos como seres humanos, que eso lo necesitamos todos. Nosotros como escritores y usted donde quiera que esté, independientemente de lo que haga, y más si tienen hijos, es bueno que estos libros los consigan y los estudien. Pero aquí nos da 6 principios de pensamiento. Y ahora ya no me va a dar tiempo de explicar todo lo demás, pero solamente quiero que sepa lo siguiente. Cada vez que usted tiene un pensamiento, su cerebro segrega químicos. Y aquí sí les puedo mencionar solamente algunos, relativamente. Ok. Entonces, los químicos que genera nuestro cerebro son muchos, son variados, pero todos estos químicos producen ciertos cambios en nosotros mismos, por ejemplo, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Todo eso tiene que ver con el estrés, con la motivación, con la tristeza, con el temor, etc. Y todo esto obviamente está explicado en los libros que nosotros recomendamos, porque son muchos. Entonces, una de las cosas también que nos dice aquí el doctor Amen, que es importante también considerar, que los pensamientos obviamente se transforman en emociones, ya lo sabemos. Pero los pensamientos tienen poder y su cuerpo reacciona a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces es algo que no nos hemos dado cuenta. Porque a veces padecemos de muchas enfermedades y no sabemos el por qué. En este caso, el cáncer, lo que he venido viendo en los libros que te he recomendado es que todas esas enfermedades es por... Sí, sin duda, hay varios libros que hablan de eso, más libros de ciencia y de medicina, que las emociones. Yo he visto muchos casos, y he estado conversando con una persona ayer de esto, últimamente he visto muchos casos de cáncer de seno y cáncer de la matriz. Y el hombre, cáncer de próstata. Y eso tiene que ver también con esto, con las emociones, pero bueno, ya son temas más profundos que se deben de tocar y explicar. Pero siguiendo con esto, de acuerdo a lo que son las disciplinas del pensamiento, dice, tus pensamientos están programados para ser negativos, por eso se tiene que trabajar día a día la autosugestión positiva. Libro recomendado, mi método de autosugestión de Milko. Los pensamientos son automáticos y muchas veces mienten. Por lógica, si son negativos, no debemos creer todo lo que nos digan. Ahí entra la vocecita que te susurra. No, no todo es cierto. Aquí lo dice un científico, no lo digo yo ni Dana. Lo dice un científico. Y el otro, puedes aprender a eliminar los pensamientos negativos automáticos que te roban la felicidad. Entonces aquí se hace lo que es el proceso de lo que es una autosugestión positiva,
a través de un psicoanálisis, lo que me preguntaste, ahí está la respuesta, y también lo dice el doctor Amén. Y el 6, puedes pelear contra 7 especies diferentes de hormigas. Él le llama así Ana, o de Marek, Negra y todos. Y obviamente el doctor Amén nos explica todos estos en este libro. Consíganse el libro, amigos. Una vez más repito el título, Siéntete mejor de inmediato y para siempre. Si hay una cosa que les damos aquí en el programa y en los seminarios son libros. Les recomendamos muchos libros porque es bueno que sepan que, por ejemplo, la adrenalina es la hormona que es segregada por las glándulas suprarrenales en situaciones de tensión, aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la cantidad de glucosa en la sangre, acelera el metabolismo. ¿Okay? La dopamina es un neurotransmisor que está presente en diferentes áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo. La serotonina, sustancia que está presente en las neuronas y realiza funciones del neurotransmisor. Las endorfinas son péptidos, opioides endógenos que funcionan como neurotransmisores. Y oxitocina, esa está relacionada al amor, en pocas palabras, tan sencillas, así como es. Y pues bueno, vamos a pasar a los anuncios, solamente recalcando que en estos libros de la filosofía de Piense y hágase rico, Las leyes del éxito, Orlando al diablo, La escalera hacia el éxito del doctor Napoleon Hill, ustedes pueden encontrar estos fantasmas del miedo. Él lo explica muy bien, obviamente, porque es el autor intelectual de este tema y explica cómo poder trabajarlo. Personalmente, yo se lo dije a Ana, he hecho eso, un autoanálisis todo el tiempo. Por eso es que uno va, digámoslo así, desembarazándose de ese cierto tipo de estados mentales. Pero llega un momento en que te vuelves inmune, como te lo he dicho. Te vuelves inmune, que pase lo que pase, tú sigues igual. Tarde o temprano, como tú entiendes el principio de que estás en transición, entonces estás en un cuerpo ahora que vas a dejar tarde o temprano y que vas a ir a otro estado de energía. Entonces, ¿miedo a qué? Así que amigos, esta es la parte que queríamos tocar con ustedes, con los estados del miedo, miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la falta de libertad, miedo a la crítica, miedo a lo que es la vejez, miedo a la muerte. Todo este tipo de miedos pueden predominar en nuestra vida, pero si nosotros permitimos que entren por esa puerta. Esa puerta nosotros tenemos la llave para controlarla. Busquen estos libros, consíganlos, y si no, escríbanos, nosotros se los podemos enviar también, porque en la editorial tenemos todos estos títulos que mencionamos, los tenemos, porque la verdad sí, y son muy interesantes. Entonces vamos a pasar a los anuncios. Bueno, el próximo evento que tenemos para cerrar el año 2020 es el sábado 28 de diciembre, en la presentación del libro Mujer de Alto Poder, de nuestra autora y escritora Dana Meléndez. Bueno, ya tiene una gran trayectoria, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Dana Meléndez. También tenemos, ahí vamos a tener la presentación de Reingeniería Mental Magazine, al igual que nos vamos para tener seminarios en el 2020 de cómo escribir un libro de psico-coaching, empezando con el sábado 22 de febrero, sábado 18 de abril, sábado 18 de julio, sábado 17 de octubre, y bueno, esos son los seminarios de cómo escribir un libro de psico-coaching. Nos vamos de gira para Miami, el 2020 es la primera gira que vamos a tener en el 2020 y se llevará a cabo del 20 al 24 de febrero, con una gran serie de eventos, al igual que presentando la revista Reingeniería Mental Magazine. Nos vamos a la tercera gira inspiracional Los Ángeles, California, del 5 al 9 de marzo. Una vez terminando con Miami, nos vamos a California. También vamos a tener una serie de eventos por ahí, presentación de libros y sobre todo la presentación de Reingeniería Mental Magazine. Nos vamos a la cuarta gira inspiracional Chicago, 2020, del 18 al 23, presentación de libros, seminarios y lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, seguida por la gira inspiracional Oklahoma, del 20 al 30 de marzo, igual presentación de libros y Reingeniería Mental Magazine. Tenemos la Feria Internacional del Libro, la CUE, que se llevará a cabo del 17, 18 y 19 de abril. Yo voy a estar por segunda vez participando ahí. Vamos a tener nuestra revista con nosotros y nos vamos a la gira inspiracional Arizona 2020 del 22 al 27 de abril. Tenemos Reingeniería Mental, la presentación de la revista ahí también, y tenemos la gira inspiracional Texas 2020 del 14 al 18 de mayo, una serie de eventos y sin dejar al lado nuestra revista Reingeniería Mental Magazine.
Tenemos la gira inspiracional Carolina del Norte, que se llevará a cabo del 18 al 23, al 22 de junio. Y, bueno, presentación de libros, seminarios y la presentación de Reingeniería Mental Magazine, que es nuestra revista. También tenemos la tercera gira inspiracional Denver, del 15 al 20 de julio, una serie de eventos. Sin olvidar, una vez más, la revista Reingeniería Mental Magazine. La quinta gira inspiracional Chicago 2020, que se llevará a cabo del 16 al 21 de septiembre, una serie de eventos y presentación de la revista. Así que hasta ahora eso es lo que tenemos. Sabemos, Alejandro, que vamos a tener más giras para cerrar el 2020, pero como digo una vez más, sin dejar a un lado lo que es la presentación de los libros, de nuevos autores, seminarios que vamos a estar impartiendo con ellos y la presentación de la revista de Correcto, Ana, gracias. Aquí veo ustedes también tienen un programa la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí, el programa de, el nombre de nuestro programa o el tema que vamos a tocar es cómo te decidiste a escribir tu historia de vida. Así que como saben que las muchachas que estamos entre mujeres, todas hemos sido autoras o escritoras de alguna obra, libros, Imparable, Luz de Esperanza, Ascolta tus miedos y comienza a volar, y las obras que ya han adquirido, lo que callamos como mujeres. Vamos a tocar ese tema porque siempre nos han preguntado cómo, cuándo, por qué y qué nos inspiró a hacer nuestras obras. Pues vamos a compartirles eso. Bueno, tenemos aquí dos libros. Aquí tenemos a Niños Magos, de nuestra autora, María Ángeles, lo pueden mirar aquí, Niños Magos. Es un libro para niños y adolescentes de fantasía, que también está disponible en la editorial, y obviamente con esto cerramos el año y abrimos. Con este libro también aparece en la revista, ya que Ángeles es autora de cuatro libros y faltan más en camino. Entrego las princesas de naranja, de nieve y navidad, el parientito es el que viene en camino, pero Niños Magos es uno también de los libros que ya ha publicado con nosotros desde México. Estos libros están publicados solamente aquí en Estados Unidos, pero ya está en México. Y tenemos La leyenda del caballero de negro, de nuestra autora Fanny Reyes, también una leyenda muy bonita, con mucha enseñanza, y también con esto cerramos el año, Dana. Este libro y otro libro de nuestra autora Fanny Reyes van a ser presentados en el 2020, amigos. Adquiéranlos. Sería bueno que les den una buena leída y obviamente también la revista, como Dana lo estaba diciendo. Y bueno, ya tenemos el tema para el programa Entre Mujeres. Una vez más, repites, Dana, por favor. ¿Qué te impulsó a escribir un libro? Muy bien. ¿Qué te impulsó a escribir un libro? Y pues obviamente todos somos autores de nuestras vidas, así que todos y todas tienen una historia que contar, todos, independientemente de dónde venga, el idioma que hable, la raza que sea, usted tiene una historia que puede compartir y lo puede hacer en una novela, lo puede hacer a través de sus poemas, como lo hizo Karina, en un libro de autoayuda, de espiritualidad, cristiano, como le quieran poner, pero lo puede hacer, porque en estos tiempos con la tecnología que tenemos y con el apoyo, se pueden hacer cosas mejores y en equipo, qué mejor que hacerlas así. Entonces, ¿cómo protegernos de influencias negativas? Algunas sugerencias, después de hablar de un poquito de lo que es la negatividad y los traumas psicológicos, fisiológicos y los trastornos, en este caso los estados del miedo. Desarrolle la conciencia hacia Dios, o ser supremo arquitecto del universo, como lo quieran llamar, de acuerdo a como lo consiga usted, con todo respeto, pero es importante desarrollar la conciencia de Dios. Creer que hay algo más allá, antes y después de la vida, como lo he dicho, en términos muy simples y muy llanos. Haga un autoanálisis de su persona, psicoanalice su vida todo el tiempo. Lo que decía San Agustín en el libro de los Espíritus, en la cuestión 900. Autoanaliza de todos los días. Al final, cuando antes de irse a acostar, analízate. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué cosas buenas hice? ¿Qué cosas malas hice? ¿Aporté alguna vida a otra persona? ¿Pude darle un valor o le resté? Porque fíjate, interesante, en el libro Que la vida continúa del escritor André Luis y Chico Javier, que fue el médico psicógrafo, habla de que todas las acciones, todas, tarde o temprano nos van a pasar factura por eso. Tenemos que hacer buenas acciones, amigos, en palabras muy simples, y los que, en este caso bíblicamente, nos dicen también, no solamente el que hace algo incorrecto hace el mal, sino también aquel que sabe que están mal las cosas y no hace nada al respecto. Eso es peor aún. Entonces, por las dos cosas, entonces viene de eso, y eso hablamos en otros libros de espiritualidad. La parte número tres,
Con su fuerza de voluntad, construye un muro de inmunidad contra las influencias de su propia mente. Y para desarrollar fuerza de voluntad se necesita desarrollar autodominio propio, autoconfianza, todo que empiece con auto. Luego, trabaje en construir una actitud mental positiva, adquiera el libro de la actitud mental positiva que ya se lo recomendé en México, la actitud mental positiva de Napoleon Hill y Clement Stone. Después, aleje de su vida a toda persona de influencia negativa. Recuerden que se habla de la toxicidad a nivel social, las personas que crean que no son nocivas, que no son nocivas para su salud, aléjelas. Y cree un mastermind o mente maestra con personas que armonicen con su pensamiento, deseos y ambiciones. Es decir, que le aporten, no que le resten. Y último, utilice la autosugestión positiva. Ya les recomendé el libro del Dr. Emil Coe, mi método de autosugestión. Dice, utilice la autosugestión positiva para plantar en su mente pensamientos positivos y desarrollar emociones positivas. Porque el miedo es una emoción que se puede trabajar. ¿Cuál qué es lo contrario del miedo? La fe. Entonces, ¿miedo o fe? Pues la fe. Pues vamos a desarrollar la autosugestión y en la sugestión, haciendo el trabajo correcto, de manera simple, ustedes pueden desarrollar un carácter fuerte, también una personalidad más agradable, ingredientes necesarios para lograr lo que queramos en la vida. Bueno, Dana, llegamos a la parte final. Gracias a nuestros técnicos que nos apoyan en México, en Estados Unidos, a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Esperemos que sea de provecho lo que les compartimos. Y pues nos quedamos cortos en palabras siempre porque tenemos mucho material que compartir. Por eso les hacemos la cordial invitación a todos los eventos que Dana les acaba de dar. Además de seguirnos en la revista, en los libros de cada uno de los autores y autoras que ustedes vean en las redes sociales, en los seminarios presenciales y también en los psico-coaching que tenemos vía telefónica y algunos seminarios también online. Así que de mi parte es todo, Dana. ¿Algo más que quieras agregar? Pues lo que tú acabas de decir está perfecto y pues yo sí les invito a sustituir esos pensamientos negativos por los positivos. Porque todos y cada día tenemos esos pensamientos negativos, pero lo importante es, como tú dices, hacer un clic y decir nomás todo positivo y declarar que nuestro día va a ser bueno y perfecto, como todos los días. Olvidémonos del pasado, tampoco veamos el futuro, mejor enfoquémonos en el presente y pues es un buen trabajo. Bueno, como dice nuestro autor Armando Bernal allá en California, la idea es hacerlo ahora. Así que ya saben, y bueno, nos vemos la próxima semana en Entre Mujeres y les vamos a compartir el por qué escribir nuestro libro. Ok, próximamente, ya saben, el programa de Dana el martes, le invitamos a sintonizarnos todos los martes, ¿ok? Todos. A las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También pueden seguirnos, obviamente, en YouTube y en todas las redes sociales. Y en nuestro sitio web www.alejandroseguirre.com y a los números telefónicos 917-870-0233 y 347-206-0550. Y hasta la próxima, amigos. ¡Vamos!